Andrés Gregorio, Don Goyo, identificado como actual jefe del cártel de Tláhuac, fue detenido junto con dos mujeres en la Colonia del Mar. Los tres fueron acusados de los presuntos delitos de narcomenudeo, extorsión y homicidio. El sujeto de 51 años presuntamente quedó al frente de la organización delictiva que domina en el oriente de la Ciudad de México, luego de la captura de Liliana N., hija de Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos, abatido el 20 de julio de 2017 en un operativo de la Secretaría de Marina, SEMAR. Además, Don Goyo es identificado como tío de Carlos Alejandro Mendoza Sandoval, el Cindy, cuñado de El Ojos. La captura ocurrió ayer por la noche, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, SSC, patrullaban sobre la avenida Langosta de la mencionada colonia y observaron a tres personas al interior de un auto con placas de circulación del estado de Guerrero. Uno de los tripulantes manipulaba una bolsa con envoltorios de papel de distintos colores. Los oficiales les marcaron el alto, pero el conductor del auto gris intentó acelerar para huir del lugar, y fue interceptado por la patrulla. Según la SSC, al hacerles la revisión preventiva les hallaron dos bolsas con 59 envoltorios de cocaína en piedra, además de un paquete envuelto con cinta adhesiva que guardaba unos 27 kilogramos de marihuana, así como un arma de fuego corta. Las dos mujeres de 52 y 49 años y el hombre de 51 fueron detenidos y presentados, junto con lo asegurado, ante el agente del Ministerio Público, quien realizará la investigación correspondiente para determinar su situación jurídica. Don Goyo fue llevado a la Fiscalía Central de Investigación para el Delito de Homicidio de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en la Colonia El Gas, en la Alcaldía Azcapotzalco, donde se definirá su situación jurídica. La SSC informó que, derivado del cruce de información, se halló que el sujeto y una de las detenidas, de 52 años, tienen un ingreso al sistema penitenciario de la ciudad por delitos contra la salud y portación de arma de fuego, ambos en el año 2020. 7 meses después fueron liberados.